gracias a Acapulco Guerrero. Nuestros amigos del club de Family Day. Mi bocho es modelo 95. El interior tiene lo que es todo que es en fibra de vidrio, tras expulsión de aire. Un Audi TT 2007. Sería la Repro, tubería, Open Banks. Dale un gustazo haberte encontrado. ¿Por qué, amigos? Porque trae un bonito Jetta A4. Trae su par de buffer y le puse el logo de Volkswagen ahí. Nuestro amigo viajó en esta lindura. Trae la suspensión ajustada, la suspensión de aire en las cuatro llantas. Este es un bonito bocho y ya les quedó ahí. Tu camioneta está muy chingona. Hacer una pequeña demostración de cómo se escucha esa tubería directa, que es de 4 pulgadas. 3 pulgadas. 3 pulgadas. Pues vamos a escucharla. Pues es un carro que adquirimos hace muchos años. Tenemos más de 15 años con él. Full injection, pero quisimos jugar un poquito con él. Es un Turbo, un Turbo 1. Es de modelo 85 con estilo rap. Pues se le ha instalado un filtro de alto flujo. Se ha pulido lo que es la máquina. Ahorita está en proceso de detallado. Le metí rines 18. Okay, le puse el volante de Audi A3. Eso me llamó mucho la atención. Sí, pero entonces ustedes se enfocan a competir. Sí. ¿En qué categoría? Clásico y lo que me dicen los SPL. Amigo, ¿qué nos puedes contar de tu bonito coche? ¿Qué es lo que le has hecho? ¿Qué modificaciones?
restauración completa. Pues para empezar la pintura, pues ya la estamos viendo, el color se llama Chedrón. Puede ser JDM, pero traemos la línea Tuning. El Chevy es 2002. Da esta extensión en el cofre para hacerlo que se vea un poquito más agresivo. Ahí anda un cochito, está chido. Bueno, pudimos grabar lo que es este Audi. No nos dio tiempo, ya fue tarde, ahorita ya nos vamos a retirar, pero como pueden ver vinieron bonitos carros que nos hicieron falta, pero la próxima estaremos así. Por ahí anda un BMW también que se ve que está chingón. Ese GTI que anda por ahí también está muy perrón. Allá enfrente un GLI. Vino de todo, ¿eh? Ese buchito gris largo también por ahí. Sí, el evento, amigos, de Family Day. Ahorita ya nos vamos a tener que regresar. Por allá anda un buchito amarillo que no pudimos grabar. Esperemos que la próxima vez podamos lograrlo. Sí, porque está muy chingón. Sí, por ahí en el video van a poder ver tomas de ese cochito. Estuvimos preguntando por el dueño, no lo pudimos encontrar. La próxima, creo que no va a ser la última vez que nos lo vamos a encontrar. Y espero la siguiente. Miren, también por allá anda un Pointer. No lo habíamos visto. Así es, amigos.
Pues ahí, qué chido que el chavito ahorita pasó y nos mandó un saludo. No sé cómo se llame, pero también si lo llegas a ver, amigo, también un saludo para ti. Y pues está bueno el evento, amigo. Acompañado de lo que es un poquito de albercas, pues a quién no le va a gustar, ¿no? Pero pues, de modo, amigos, creo que llegamos al final de este video. Esperemos si les guste. Como les dije, tenemos otro evento y vamos a llegar un poquito tarde y es por eso que nos tenemos que retirar. Nos gustaría quedarnos, pero ya saben, la próxima va a estar chingón como siempre. Así que vayan, ya saben, por ahí van a estar apareciendo las redes sociales del canal, la página de Facebook. Y vayan, síganos porque va a estar chingón. Hasta la próxima.